Reciban nuestros saludos al iniciar la actividad orientadora número 6 de la asignatura Pediatría 1. En esta semana continuaremos el estudio del recién nacido patológico y específicamente abordaremos las afecciones que se acompañan de ictericia y de otro grupo de manifestaciones clínicas, constituyendo objeto de estudio en el día de hoy la enfermedad hemolítica o isoinmunización por RH y ABO. Además de estudiar los contenidos correspondientes a la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de valorar el origen de la ictericia neonatal, así como los factores agravantes de la misma. Reconocer las características clínicas que caracterizan a la ictericia fisiológica y la conducta a seguir en estos casos. Identificar los elementos que conforman el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad hemolítica por isoinmunización RH y ABO. Reconocer la importancia de los aspectos preventivos en la enfermedad hemolítica por isoinmunización RH. Profundizar en los elementos clínicos que caracterizan a la enfermedad hemorrágica del recién nacido, así como en su prevención y tratamiento. Y valorar la importancia del seguimiento en la comunidad del recién nacido que ha presentado estas patologías. Para iniciar el estudio de las patologías que abordaremos hoy, debes recordar que en la asignatura Morfofisiología Humana 3, en su tema 3, estudiaron los aspectos relacionados con las características morfofuncionales de los componentes de la sangre, así como los grupos sanguíneos tanto del sistema ABO como del sistema RH, y los elementos relacionados con el íctero como manifestación de las alteraciones del metabolismo de la bilirrubina. También durante nuestra propia asignatura se trataron las características de los neonatos pretérminos, y estos, al igual que los traumas al nacer, fundamentalmente la bolsa serosanguínea y el cefalohematoma, constituyen factores agravantes del íctero. Como apreciaste en el sumario que te hemos presentado, una de las afecciones neonatales que abordaremos en el día de hoy es la ictericia neonatal. La ictericia, coloración amarilla de la piel y las mucosas, ha sido siempre motivo de preocupación por parte de investigadores desde épocas muy remotas. Ya en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla de la ictericia cuando se postula que las personas se ponen amarillas antes de enfermar o morir. En el siglo XV es que aparece la primera referencia de ictericia en el recién nacido y fue publicada en Alemania por Mettlinger, aunque desde luego no se habla de su origen ni de su tratamiento. La ictericia constituye el síntoma clínico visto con más frecuencia en el recién nacido, y entre el 50 y 60% del total de nacidos vivos la presenta en los primeros días de la vida. Existen elementos importantes que no debes olvidar, entre ellos el momento de su aparición, la edad del neonato y su estado clínico. Dentro de las causas más frecuentes de hiperbilirrubinemia no conjugada en el recién nacido se encuentran la ictericia fisiológica, la isoinmunización por RH y ABO, subgrupos de RH y otros sistemas, la lactancia materna, los defectos enzimáticos como el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, piruvato quinasa y otras, además de las infecciones virales y bacterianas. Es fundamental que conozcas que la ictericia fisiológica en el recién nacido aparece después de las primeras 24 horas de vida, y se hace evidente cuando la bilirrubina sérica es mayor de 4 miligramos por decilitros. En los neonatos a término aparece entre 36 y 48 horas.
y en los pretérminos entre 48 y 72 horas, alcanzando su máxima intensidad alrededor del cuarto día. A partir de entonces comienza a disminuir, desapareciendo al final de la primera semana en el neonato a término y hacia finales de la segunda semana en el neonato pretérmino. La causa principal que produce la ictericia fisiológica neonatal es un déficit enzimático transitorio, así como el retardo en la expulsión del meconio o primeras heces del recién nacido. En algunos neonatos puede aparecer íctero después de las 24 horas del nacimiento asociado a la lactancia materna y prolongarse hasta 3 o 4 semanas. Puede desaparecer alrededor de los 2 meses. Se consideran como límites superiores de esta ictericia fisiológica los valores de 12 miligramos por decilitro para el neonato a término y 15 miligramos por decilitro para el pretérmino. Es importante que conozcan que la misma no requiere tratamiento y el pronóstico siempre es muy bueno. Para profundizar en los aspectos relacionados con los factores causales, puedes realizar un esquema relacionado con el mecanismo de producción de la bilirrubina. De esta forma podrás lograr una mejor comprensión de la fisiopatología de este tipo de ictericia, tan común en el neonato. Para ello, revisa la literatura básica del tema que aparece en el CD de la asignatura. Cuando las cifras de bilirrubina se encuentren por encima de 12 miligramos por decilitro en el neonato a término y de 15 miligramos por decilitro para el pretérmino, la ictericia considerada de inicio fisiológica se denomina ictericia fisiológica agravada. Debes conocer que siempre la ictericia fisiológica agravada requiere tratamiento, el cual dependerá de la intensidad de la hiperbilirrubinemia no conjugada y de la edad del paciente. Dentro de los pilares de este tratamiento se encuentran la fototerapia y, en casos necesarios, el uso de la exsanguíneo-transfusión. Revisa en tu libro de texto los factores que se consideran como agravantes del íctero y realiza un cuadro resumen sobre estos. Puedes apoyarte en la galería de imágenes que aparece en el CD de la asignatura, donde podrás apreciar ejemplos de los mismos. Otra de las patologías a estudiar es la enfermedad hemolítica por isoinmunización RH. La misma se produce por la formación de aglutininas anti-D en la sangre materna de una mujer RH negativa que pasan a través de la placenta a la sangre de un hijo que es RH positivo. Esto se produce generalmente después del primer o segundo embarazo de hijos RH positivos y puede presentarse también aun cuando no se tengan hijos previos. Existen otras causas de sensibilización, como son la transfusión periparto de eritrocitos fetales RH positivo, siendo esta la más frecuente. La transfusión anteparto de eritrocitos fetales RH positivo. La sensibilización después de un aborto o de un embarazo tubario. Y la sensibilización por transfusión no homóloga. Pueden existir tres formas clínicas: la anémica, la forma ictérica y la hidropesía fetal, siendo la más frecuente la forma ictérica, y en su variedad más grave hay una hemólisis intensa. En esta, los valores de la bilirrubina sérica pueden incrementarse hasta 40 miligramos por decilitro, y la ictericia aparece en las primeras horas de la vida, acompañándose de hepatoesplenomegalia en la mayoría de los recién nacidos.
El diagnóstico de la enfermedad se realiza teniendo en cuenta el antecedente de una madre sensibilizada frente a las manifestaciones clínicas del neonato y se confirma porque la prueba de Kunz directa es positiva. Para la prevención de la enfermedad se administra la inmunoglobulina anti-D. A toda mujer RH negativo, variedad D negativo y prueba de Kunz indirecta negativa, que haya tenido un hijo RH positivo y prueba de Kunz directa negativa, un aborto espontáneo o provocado, un embarazo tubárico o una exposición a sangre no homóloga. Se administrarán un bulbo de 250 a 300 microgramos por vía intramuscular y se le recomendará a la madre repetir la prueba de Kunz indirecta a los 6 meses de administrada la inmunoglobulina anti-D para comprobar su eficacia. El tratamiento puede realizarse tanto en la etapa fetal si existe un diagnóstico anteparto o en el recién nacido. En el feto, el tratamiento está dirigido a mejorar la anemia para evitar la hidropesía fetal y la posible muerte fetal. En el recién nacido, en la mayoría de los casos, está dirigido a evitar la encefalopatía bilirrubínica, que no solo incrementa la mortalidad, sino que puede dejar secuelas irreversibles. Se indican la fototerapia continua y la exsanguíneo-transfusión, además de las medidas de sostén necesarias. La exsanguíneo-transfusión se realiza por la vena umbilical y se recambian 160 a 180 mililitros por kilogramos de peso, con sangre del grupo del niño y RH negativo. Después del tratamiento se realiza evolutivamente bilirrubina y hemoglobina. En la década de los 50 se comprobó cómo la exsanguíneo-transfusión era una técnica eficaz para disminuir el riesgo de que estos neonatos sufrieran una impregnación bilirrubínica a nivel de los núcleos basales, denominada kernicterus. En 1904, Smore utilizó por primera vez el término kernicterus para referirse a un hallazgo necróxico consistente en la presencia de pigmentación ictérica focal en zonas degeneradas del cerebro. El kernicterus es la complicación más temida de esta enfermedad. Otras de las patologías que estudiaremos es la enfermedad hemolítica por isoinmunización ABO, la cual se produce con más frecuencia cuando el grupo sanguíneo de la madre es O y del neonato es A o B. Debes conocer que es una enfermedad isoinmune producida por anticuerpos maternos, inmunoglobulinas G, anti-A y anti-B, no evidenciándose datos de sensibilización previa. La enfermedad casi siempre aparece en el primer hijo. Es más benigna que la provocada por la isoinmunización RH y su evolución es menos aguda y más corta. Lo que más llama la atención es la ictericia precoz. Se observa también una ligera palidez sin visceromegalias y la vitalidad del neonato es buena. El diagnóstico se realiza con los antecedentes, el cuadro clínico que es benigno y se confirma porque la hemoglobina es normal o solo está algo disminuida. El recuento de reticulocitos revela también cifras ligeramente aumentadas. La madre es del grupo O, A o B, y los hijos son del grupo A o B, con franca incompatibilidad. Casi siempre la prueba de Kunz directa es negativa o débilmente positiva. La bilirrubina no conjugada está aumentada y en la lámina periférica hay presencia de microesferocitos. Su pronóstico es bueno si es diagnosticado y tratado en el momento oportuno. En el tratamiento se empleará la exsanguíneo transfusión en los casos de hemólisis importante.
Si la hemólisis es mínima, solo se disminuye la hiperbilirrubinemia con fototerapia. La sangre que se ha de emplear es preferentemente una mezcla de hematíes O, suspendido en plasma AB, que no tiene ni anti-A ni anti-B. No se utiliza sangre total grupo O porque se incrementan los niveles de anti-A y de anti-B, y esto puede agravar la enfermedad. Debes conocer las complicaciones de la exsanguíneo transfusión y de la fototerapia, ya que como proceder terapéutico no están exentos de riesgos. Para ello te sugerimos revises tu libro de texto donde aparecen las mismas y realiza un resumen sobre ellas. Por la importancia que revisten estas dos entidades, la isoinmunización RH y ABO, te sugerimos realices, mediante la revisión de la bibliografía básica, un cuadro sinóptico, donde de manera comparativa puedas incluir los aspectos que diferencian a ambas patologías. Puedes utilizar como elementos de comparación su etiología, el mecanismo por el cual se producen, las características clínicas más relevantes, el tratamiento que se aplica y dentro de este, las características de la sangre que se emplea en el recambio, es decir, durante la exsanguíneo transfusión. También puedes revisar los materiales complementarios acerca de estas patologías que aparecen en el CD de la asignatura Pediatría 1. Una entidad también objeto de la actividad de hoy es la enfermedad hemorrágica del recién nacido, a la cual se le denomina enfermedad por déficit de vitamina K, pues se presenta básicamente en neonatos sanos que no recibieron esta vitamina al nacimiento. El cuadro clínico se caracteriza por sangrado cutáneo, hemorragias digestivas o a nivel del cordón umbilical. Aparece entre los 2 y 5 días de la vida, pero cuando la madre ha sido tratada con fenobarbital, fenitoína, primidona o metoxuximida, el comienzo puede ser más precoz aún. Cuando el sangrado es solo en forma de hematemesis o melena, se debe descartar por medio de la prueba de ACT que la sangre sea de procedencia materna deglutida o del propio neonato. Tendrán presente que esta enfermedad también puede manifestarse después de la primera semana de vida en neonatos que reciben alimentación parenteral o antibiótico-terapia prolongada. En estos pacientes hay que tener la precaución de administrarles vitamina K periódicamente. En esta enfermedad están afectados los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10. Existe prolongación del tiempo de protrombina y un aumento del tiempo parcial de tromboplastina, pero el conteo de plaquetas es normal. Para su prevención y tratamiento, administrarás la vitamina K en el momento del nacimiento. La dosis es de 1 miligramo en los neonatos mayores de 2.500 gramos y 0,5 miligramos en los menores de 2.500 gramos. Si existiera sangrado activo, se suministra plasma fresco congelado a 10 mililitros por kilogramos y una dosis de vitamina K por vía endovenosa. En casos de madres epilépticas tratadas con anticonvulsivantes, se recomienda administrar 10 miligramos de vitamina K por vía intramuscular 24 horas antes del parto, siempre que sea posible. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La ictericia es el síntoma más frecuente del periodo neonatal. En la mayoría de las veces, debido a un proceso fisiológico
que ante la presencia de algunos factores podría en algunos pacientes convertirse en una situación patológica que requerirá de tratamiento. Diferenciar clínicamente estas entidades son aspectos fundamentales para realizar un diagnóstico temprano, enfocar mejor el tratamiento de prevención y específico, y posteriormente efectuar un seguimiento oportuno a nivel de la comunidad. El tratamiento preventivo es de extraordinaria importancia tanto en la enfermedad hemolítica por isoinmunización RH como en la enfermedad hemorrágica del recién nacido, ya que no solo contribuye a disminuir la mortalidad en esta etapa, sino que también posibilita que estos neonatos sobrevivan con la mayor calidad posible. Hasta aquí nos hemos referido a los elementos que les permitirán encaminar el estudio del recién nacido patológico. Durante la próxima semana abordaremos los elementos fundamentales sobre la alimentación y nutrición en la edad pediátrica. Ambos constituyen un proceso necesario y obligado para todos los organismos o sistemas vivientes, influenciado por factores económicos, sociales y culturales de la población, los cuales son susceptibles de modificar con el accionar del médico en su comunidad, por lo que su aprendizaje te será de extraordinaria importancia para garantizar el normal crecimiento y desarrollo del niño, contribuyendo así a la prevención de enfermedades.